Víctor, ¿dónde estás? Estoy acá, ¿qué pasó? Toma, una placa para reparar. Pues bueno, vamos al lío, como dicen acá en España. Pues bueno, a reparar esta placa. Vamos a ver qué hay. No la voy a enfocar mucho, que salen los datos del cliente por todos lados. Voy a abrirla. Y le voy a mostrar cuando esté abierta a ver qué tenemos. Bueno, ya hemos abierto la caja y nos encontramos con una plaquita de Konami que pone City Bomber. No funcionas. Garabatos. Que no sé qué más pone. Bueno, City Bomber, Konami. Y por este otro lado nos encontramos con otra placa. Pues pensé que era una sola. Una Violent Storm, pantalla negro. Bueno, aquí lo que veo es que me falta la pegatina. Este custom aquí no tiene buena pinta. Bueno, vamos a dejar esta para después. Vamos a ir a la City Bomber. Voy a revisar a ver si sigue jamás. Vale. Vamos a conectar. Vamos a hacerlo esto en directo. No vamos a hacer mucha pirueta. A ver qué sucede. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ajustar la vertical. Horizontal hall. No, vertical hall. Horizontal hall. Y la posición. Vamos a agrandar. Vamos a ajustar la posición. Y vamos a agrandar esto. Ahí lo tenemos. Bueno, me hace acordar el arranque de Mortal Kombat. Creo que se llega a ver algo por ahí. Hay un error ahí. Está haciendo el chequeo y salta el watchdog porque hay un error generado. Puede ser alguna RAM, una ROM. En definitiva, algo pasa. No llegamos a ver bien, pero algo pasa. Bien, ir revisando aquí estos capacitores. Había uno dobladito, pero bueno, yo creo que tiene que haber un chequeo en algún chequeo. Está pasando algo raro. Bien, a ver, con una mano se me dificulta probar y firmar, así que lo que vamos a hacer es intentar primero diagnosticar. Si encuentro algo, pues se lo voy comunicando. Esta placa es una buena donante, la placa de video. Tiene algunos raspones ahí. Por ahí también. Bueno, es sucio, ¿no? Esta placa es una buena donante de la placa esta de video para la Nemesis, ¿verdad? La de arriba no, la de abajo. Bueno, aquí lo que veo a simple vista, estoy mirando, a medida que estoy filmando, estoy mirando. Veo EEPROM ya tocadas. Esta placa ya ha sido toqueteada. Veo que pusieron ahí dos zócalos en partes. Esta placa ya ha venido tocadita. Esta pegatina no suele ser de esta placa. Vamos a revisar un poco por encima y ya les digo algo. Esta RAM también fue cambiada. Parecen zócalos de la época, ¿no? Pero bueno, ahí le pusieron un separador. La placa está sin arrancar. Bien, vamos a medir lo típico. CPU, reloj, reset, que seguro que el reset está en bucle. Y nada, no veo más nada raro. Voy a revisar, a ver si puedo usar las dos manos. Y ahora le voy mostrando, ¿sí? Vamos a ello. Bueno, amigos, bueno, he quitado la CEPROM. Aquí está marcada como mask, pero al final tiene EEPROM, ¿verdad? Y estoy quitando la del programa, bien. Y me encuentro con este panorama. Bueno, esta EEPROM la chequeé, ahí la detectó, la 15H, bien. Al principio no la había detectado, pero era porque había seleccionado mal el programador, el modelo había puesto 256, son 512. ¿Bien? Y ahora estoy con la 15K que está puesta ahí, que la estoy leyendo
Bien, estoy dando una lectura. Observen aquí, quédense con el 2B9E. Ese es el checksum. Vamos a hacer una nueva lectura. El checksum no varía, o sea que de momento está todo bien. Ahora vamos a preguntarle a Mame a ver si encuentra coincidencia con su base de datos, ¿verdad? Vamos a decirle a Rom Eden que vuelva a leer. Y ahí está buscando, identificando. Bien. Y ahora nos tiene que decir algo. Dice no match, no coincide, ¿verdad? Entonces, en principio tenemos esta mala. Bien. Ahora tenemos estas dos que han sido toqueteadas. Pero bueno, no sé, no son del programa. O sea que igual tendrían que... Estas, si tuviesen mal, el programa tiene que arrancar. Ojo, creo que si el chequeo no detecta el checksum bien, creo que no arranca. No me quiero equivocar. Pero algo que quería resaltar en este video, en esta parte, todavía no las he chequeado bien, pero he visto que los zócalos que le han puesto ahí, a ver si lo podemos apreciar, vamos a centrarnos en este pin. Observe ese pin que le falta la chapa, o sea, esta que ven aquí, que tiene... que hace fuerza, esta es la que hace presión contra el pin cuando entra, la que hace hacer un buen contacto, está doblada para adentro. Entonces esto es un problema, ¿bien? Esto es problema, ya te lo digo. Tenemos esto aquí también, esta que está aquí, la punta, esta está un poquito doblada, pero esta podría pasar bien. Esta no me gusta nada. Aquí tenemos otra que puede llegar a ser un falso contacto. Y aquí tenemos otra. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque esto hay que revisarlo. Estos zócalos. Digo esto porque están los torneados que no suelen tener ese sistema. Es distinto. Pero hay que revisarlos. Bien. Estos son 27C. Aquí lo pone 27C301. Que es, son equivalente a la 1001. Si no mal recuerdo, sí. Este tipo de EEPROM suele ser no jetted, que se le dice. Es un pinout no estándar a la 27C010, 27C1000 y cosas así. Es un pinout no estándar, no jetted se llama. Es equivalente a la 1000, ¿verdad? Creo que era la 1000, ahora no me quiero equivocar. A la 1001, perdón. Ay, tengo una confusión tremenda. Mira, siempre me confundo, ¿eh? Y es el pan de día a día mío, pero me confundo. Yo voy a poner ahí 27C1000. Hay una imagen que se las quiero mostrar. Es esta. 27C010 y 27C1001 es jetted, ¿verdad? El pinout estándar, ¿verdad? Para 32 pines, 1 megabit. Pero 27C301 y 27C1000, de algunas marcas, ojo, hay que mirar los datos allí, suelen ser la misma EPRO, misma capacidad, mismos pines, pero con el pinout cambiado, ¿verdad? Tienen dos pines cambiados. Y este es el caso. Ahora lo que yo estoy luchando es para poner la EPRO aquí en este programador, que tiene los pines un poquito torcidos. No puedo hacer las dos cosas con una mano. Vamos a intentar enderezarlo. Quiero enderezar este pin. A ver. Es lo malo de estar solo. A ver si lo puedo enderezar. Bueno. Viendo el panorama, creo que este video lo vamos a hacer en dos veces. Esta reparación. Porque... me queda media hora para estar aquí. Hoy tenemos que estar con nuestros hijos porque hay cositas importantes en el pueblo. Bueno, ahí lo pusimos. Y no voy a estar mucho rato más. Son las 17 horas y hasta 17 y media me quedo. Bien. Ponemos 27C301. Creo que la Hitachi. Ahí la tenemos. Bien.
Vamos a seleccionar, vamos a quitar el check ID, no lo necesitamos. Vamos a leerla. Ahí arrancó, vamos a ver si el checksum es el mismo, darle una segunda lectura. Vale, es el mismo. Vamos a guardar y vamos a leer, vamos a decirle a Rom Eden que intente buscar a ver qué es eso. No, me equivoqué de tecla, ahí. No, la lié, se me puso una letra ahí. Apreté sin querer la letra esta, sin querer cuando apreté el Enter. Y el comando se me disparó. Bueno, ahí está identificando y efectivamente está bien, pero bueno, sí, está bien. 13F. Iba a decir un disparate, pero no. Esta está bien, es de este sitio, pero no me gusta el zócalo, ¿bien? Ese zócalo no me gusta. Vamos igual a meterla ahí, vamos a colocar la otra. Ay. Tiene los pines fatales. A ver si podemos hacer algo acá al respecto. Ahí está. Vamos a leerla. Me da la sensación de que la quitaron. La quitaron de ahí, esa CEPRO. A lo mejor tenía una avería y en el chequeo decía que estaba mala. Y no eran las CEPROM, porque las CEPROM son las originales, eso parece. Bueno, esta es la 13D, está bien. 13D, estaba ahí. 13D, o sea que esta está bien, ¿verdad? De momento esta la vamos a dejar ahí, aunque el zócalo también no me gusta para nada, pero la vamos a dejar ahí, ¿bien? ¿Por qué? Porque me quiero centrar en esta 27C512 que necesitamos grabar para que el programa arranque. ¿Dónde vamos a sacar esa EPROM? Pues de mami. Nos vamos al nombre de el archivo. Esto me está enfocando a mí en vez de enfocar lo que yo quiero. Este teléfono. Bueno, venga, vamos. Ahí, nombre del archivo. Lo copiamos. Control C. Nos vamos a nuestra carpeta de MAME. ¿Qué pasó? No aparecieron los archivos. Se me borraron el casi terabyte que tengo de ROM. Ahí está. City Bomber. Le damos buscar. Abrimos la ROM. Bien. Vamos a cerrar esta ventana que ya no la necesitamos. Y nosotros necesitamos la 15K. Que es esta que está aquí. 15K. Enfocar. Ahí está. 15K. Entonces, por lo general está nombrada a lo último el 15K, el 15H por ahí, es esta que está aquí. Bien, si miran pone 787, que originalmente la pegatina lo tendría que poner, aquí lo pone. Es que está tan borrada, pero esta no tiene pegatina. 787G10, ¿verdad? 15K, ahí lo tiene. El G10 creo que se refiere al número de EPROM, sí, porque la posición no es, porque la 10 está aquí y la G está, estaría por acá. O sea que no es la posición, es el número de EPROM. 1, 2, 3, 4, la enumeraron. Y corresponde la versión, porque aquí pone 787. 787, la que está al lado, es esta. O sea que este es nuestro archivo. Vamos a tirarlo, a extraerlo para el escritorio, para tenerlo sueltito y poder grabarlo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Vamos a cerrar esto. Vamos a bajar acá. Y vamos a buscar... Vamos a cargarlos. No. Primero tengo que seleccionar 27C512. Vamos a buscar EPROM 512. Tengo alguna por acá. A ver. Esto es de la familia ST. Vamos a meterla ahí. Vamos a decirle que no. Vamos a decirle que cheque en blanco. Vamos a buscar el archivo que lo dejamos en escritorio.
Empieza con el número... Aquí está, mira, ahí lo tiene. Bien. Vamos a ver si podemos grabar esta. Rápido. Vamos a grabarla. Va a chequear primero que esté en blanco. No está en blanco. Qué cosas, ¿no? Y mira que he borrado, pero... Tengo un problema con las EPRON en blanco. Vamos por otra. No pasa nada, amigo. Esta. Bien, esta se deja. Y como no está borrada, la voy a meter adentro de nuevo. No quiero borrar ahora EPRON. Algún día le voy a decir a Bruno, borrate todas estas que están acá. Que tengo cantidad, Miren. 27, 16, 85, 16. Uf. Y las que tengo acá. Por acá tengo más. Por ahí hay más, por ahí más. Miren, ahí puso que grabó su Cefut. Vamos a quitarla. A ver si esto arranca ahora. Nos llevamos la sorpresa que arranque. ¿Ustedes qué opinan? Está bien puesta. Vamos a darle corriente. Y vamos a esperar. A ver qué hace. A ver si es tan fácil como lo pinta. Bueno, no. No va a ser tan fácil como para que arranque, ¿no? Acá estará pasando más cosas. Yo he estado revisando el reloj que tiene, que es este pin de aquí, el 15. Vamos a ajustar el tiempo un poquito. Vamos a ajustar el tiempo. Reloj tiene. Vamos a ajustar un poquito más. Ahí. Ahí tenemos el reloj y 16, 17, 18, que es el reset. Lo tenemos siempre en alto, ¿eh? No veo bucle en el reset. Lo que debe estar pasando es que tiene un chequeo y algo lo está haciendo fallar. El programa se resetea automáticamente. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a revisar esta RAM que está en soca, lo que le han quitado. Simplemente 162.256. Sí, no, voy a cambiar de programador. No me fío de este para la RAM. Yo tengo mis preferencias. Para cada chip uso un programador de confianza. Bien, vamos a usar el top. Esto es algo que he aprendido con el paso del tiempo en usar las herramientas. 62.256. Para cada chip uso un programador distinto porque le tengo más confianza a la hora de revisar. Vamos a decir que testé, pues efectivamente algo está pasando ahí. Algún pin sucio. Primero, no solo hay que limpiar la EPRON, el chip, hay que limpiar nuestro programador. Que entre ahí. A ver, esto está bien ahí. Esto está mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar alguna RAM, alguna 62.256 compatible. Vamos a ver esta, si está bien. Vamos a hacerle un chequeo. Bien, vamos a chequear de nuevo. Bien, esta está bien. Vamos a meterla. Qué cosa curiosa, porque la quitaron, le pusieron un zócalo y la volvieron a dejar mala. No entiendo. Vamos a encender de nuevo. Veo algo distinto, ¿eh? Creo que sí. Ahí está. Se levantó aire afuera. Ahí está, amigos. Ahí lo tienen, amigos. Ahí lo tienen. Está como en el test. Ahí. Puede ser que esté. A ver. Screen control mode. No sé si tiene algún switch. Bueno, ahí va a arrancar. Ay, no llegué a leer si ponía todo ok. Vamos a apagar. Vamos a encender de nuevo.
A ver si pone todo ok. Sí, pone todo ok. Está como en el test, ¿verdad? A ver. Este es el test de botones. Coin. Normal. Va. Puede pasar algo aquí. Esto ténganlo siempre en cuenta. Los D-switch, principalmente estos que están acá, todos en off. Bien. Vamos a ver ahora. Color test. Vamos a apagar. Vamos a dejar este otro en off, que también lo veo ahí. Ah, mirá, estaba el 3 también para arriba, no lo había visto. Vamos a encender de nuevo. El 1 es el flip screen, porque cuando lo moví, se movió la imagen, sí, efectivamente. Y el 3, ahí lo tenemos, señores. Ahí la tenemos. Mira, el 1 era es flip screen. Ahora va a mostrar para este lado. Ahí está, ¿vieron? Bueno, amigos, a ver si tiene sonido. No tiene sonido, o puede ser que esté bajo aquí. Vamos a ajustar un poquito. Ahí. Ahí está. Ahí. Funciona y todo. Y no tiene fallo gráfico ni nada, ¿eh? A pesar de que esos zócalos no me gustan, están haciendo buen contacto, por lo que veo. Qué bien, qué bien. Al final ahí, lo hicimos en una parte sola, nos dio bien el tiempo. Ahí está. Bueno, nada. Conclusión. Vamos a bajar, que no quiero que salga el sonido. Caso curioso, pusieron Zócalo y volvieron a dejar la EEPROM. Ah, les quería mostrar una cosa. Bien, mirá, les quería mostrar una cosa. Quiero mostrarle 6256. Vamos a leerla. Vale, el pin que está mal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que es el pin 14, sería la dirección 14, el A14. ¿Lo vieron ahí? Mira. Ahí. Dirección 14, que sería el 1, ¿verdad? Lo conté así porque el chip se pone de abajo para arriba, ¿vieron? Se pone de abajo para arriba. Entonces, nos está diciendo que la 1 no la detecta. No la detecta. Entonces yo les quiero mostrar también, porque está bueno esto, mostrar el diagnóstico, ¿no? O sea, cómo nos podemos dar cuenta que esa RAM está trabajando mal. Ahora arranca y me deja pegado. No, ya no arranca. Nos vamos al pin 1 y ven que está anclado a masa. ¿Ven que tiene un cero lógico? ¿Ahí lo ven? Cero lógico. ¿Lo ven? Nada. Esta dirección está anclada a cero. Ya con este diagnóstico, yo ya me hubiese dado cuenta que esta RAM no está trabajando bien. Si nos vamos al pin 2, que es el A12, la dirección 12, address, en inglés, pin 2, podemos ver que hay la actividad. Vamos a bajar un poquito el tiempo, que quiero que vean la actividad. Vamos de nuevo al pin 2. Ahí es, ¿vieron? Hay actividad. Hay un paquete de datos por ahí moviéndose. Esto que no enfoca. Voy de nuevo a tocar. Pin 2. Ahí está. Ahí. Ahora nos vamos al pin 3, que es el A7, address 7, la dirección 7. Esto que no enfoca, pero bueno. Bueno, y así sucesivamente vamos revisando las direcciones. Nos vamos de nuevo al pin 1. Y vemos que hay un anclaje a masa ahí, machazo. Entonces, nosotros quitamos la RAM mala. Ya he apagado, ¿eh? No hagan esto con la placa encendida. Ponemos la RAM buena. Y
encendemos y nos vamos al pin 1 ahora y podemos ver, a ver, ahí, ¿vieron? ¿Lo vieron, no? Ahí está la placa. Ay, que hice corto acá. Madre mía. No me vio más. Hice corto acá entre un y dos, con se me zafó. Pero bueno, ahora va a arrancar de nuevo. Ahí. Uf, es que no puedo mirar la pantalla y mirar. Ahí. Bueno, ahora dejó de trabajar porque a lo mejor no necesita. Incluso vamos. Ahí empezó a trabajar. Ahí lo vieron. La diferencia entre otra vez voy a hacer corto. Es que estoy haciendo esto, miren. Se me escapa. Sí, a ver. No pasa nada, no se va a quemar nada. Estoy así y hago esto. Hago esto a cada rato. Nada, amigos. Curioso, ¿no? Curioso que hayan... Que hayan sacado la RAM. Hayan puesto un zócalo y hayan dejado la misma RAM. No entiendo. Lo otro curioso es que... el tema estaba en que la EEPROM esta estaba dañada. Pues no sé, esas cosas que pasan en la vida. voy a dar vuelta un poquito la cámara. Uy, ahí se resitió. ¿Qué pasó? A lo mejor por la tensión. No, mira. Tiene otro problema. Lo acabo de ver. Vale, ¿sabes qué puede estar pasando? Que tenga un falso contacto, nada más. El zócalo. Vamos a limpiarlo un poco. Porque este también tiene pines. Claro. Vamos a... Mira, este tiene pines abiertos. Y se puede estar produciendo un falso contacto. A ver si puedo enfocar esto. Uf, qué fatal que está este teléfono. Ahí. Mire, tiene pines abiertos ahí. Es que esto no sé por qué no enfoca. Enfoca. Tiene pines abiertos ahí, ¿bien? Que no pueden ser que no hagan buen contacto. Este zócalo no me inspira mucha confianza. Vamos a meterlo de nuevo. Vamos a encenderlo. Pero bueno, no, la reparación se vio muy clara. Ahí está. Vale, se ve que en algún momento hace algún falso contacto. Ven que ahí estoy tocando y hace. Efectivamente, ahora a lo mejor pone el error. Ahí. Estoy moviendo, Incluso puede ser una de estas. Tengo que cambiar el zócalo, Sin duda que los voy a cambiar. Los voy a cambiar todos. Para que estas cosas no las haga. Vamos a ir de nuevo. Se llega a ver el error. Lo voy a apretar. Una eternidad más tarde. Bueno, amigo, me ganó por cansancio este zócalo. Nada, no. Lo tengo que cambiar. Está muy mal. Incluso le doblo los pines para que quede más cerrado. Y se quedan ahí. O sea, no. Cuando metes la RAM, no es que haga presión. Se abren y se quedan abiertos. Está mal. Le pongo la RAM. Bien, metemos la RAM buena. Encendemos y le hago un poco de presión al zócalo. Ahora va a arrancar. O no. Bueno, ahí puso el error. Pero arranca. Bien, hacemos presión en el zócalo. Incluso debe estar hasta un poco desoldado. Ahí, ¿vieron ahí? Lo suelto. Mira, lo muevo un poco. ¿Vieron? Está mal el zócalo. Vamos a cambiar. No lo voy a hacer ahora. Miren, son... Miren, bien. Voy a mostrar ahí la hora que es. Bien. Me tengo que ir. La placa está funcionando. Ya está reparada. Sabemos cuál es el siguiente paso. Es cambiar esos zócalos.
olvídate, lo voy a soldar directo. ¿Ves que toco? Y se resetea. Está mal el zócalo. Y estos zócalos acá también los voy a cambiar porque me van a dar problemas y no quiero que dé problema después de reparada. Amigos, espero que les haya gustado este video. ¿Vieron cuando me di la dirección? Cuando con la RAM dañada, pin 1 dirección 14, anclada masa, la RAM buena, hay actividad, hay datos y nada, simplemente eso. Me voy. Adiós. Chao.